Just
Cerca está el día grande del Señor, y muy próximo. Él llegará a gran velocidad. Voces amargas se escucharán en el día del Señor. A su llegada, será su estruendo el que hará gritar hasta los más valientes. Día de furia aquel día, día de alboroto y día de exterminio, día de tinieblas y día de oscuridad. Será un día nublado y negro, día de alarma y de gritería. Contra las naciones poderosas de torres altas. Sofonías, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias, de verdad, por sintonizar este programa semanal titulado La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Aquí me tienen, como siempre, amadísimos. Soy su servidor, José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto de siempre les digo que de verdad espero que todos se hayan dado el tiempo, por lo menos, de haber corroborado una de las citas que aportamos la semana pasada. Porque no olviden que el haberlo hecho les dará a ustedes la certeza, la seguridad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, quiero decirles que una vez más, amablemente, nos hicieron el favor de sugerirnos que ya no les llamemos hermanos, que porque los conocidos de los que nos dicen que no les llamemos hermanos, inmediatamente dicen que esto es lo mismo, que es un grupo cristiano pidiendo dinero. Bueno, eso de que pidiendo dinero, me van a disculpar, pero el Altísimo, nuestro Padre, sabe que aún y con carencias, con angustia, si esto fuera real, no les pediríamos ni un solo centavo. Él sabe que lo que hacemos, lo hacemos por obligación, y estamos haciendo nosotros lo que debieron haber hecho sus propios padres, queridísimos hermanos. Y bueno, abusando de la tecnología que los señores del cielo nos han regalado al día de hoy, nosotros, fíjense qué maravilla, haciendo uso de esta, llegamos a todos los hogares de todo el mundo para hacerles saber que esta es la verdad. Próximamente estaremos subiendo ya al idioma inglés nuestros programas. Y queridísimos hermanos, sí, hermanos, antes que nada quiero ofrecerles, por favor, mis más sinceras disculpas, ya que fíjense ustedes que estos últimos días no me ha sido posible dar respuesta a sus correos y a sus mensajes, tanto los privados como los públicos. Amablemente, mi hijo me ha ofrecido que él, gustoso, puede darle respuesta a todos ustedes, pero pues no, esto no sería sano. Creo que de inmediato ustedes detectarían quién es el que está respondiendo, y sobre todo por todas mis leperadas y todo el estilo que normalmente he utilizado,
tan sincero, hermanos, para dirigirme a ustedes. Así es que prefiero ofrecerles a ustedes, por favor, mil disculpas y que me permitan, a partir de esta semana, responder gustosísimo estas, pero quiero que ustedes tengan la certeza de que soy su servidor quien les está, con muchísimo respeto, haciendo llegar la respuesta a lo que ustedes tan gentilmente nos pregunten. Gracias por su paciencia, amadísimos hermanos. Ha habido cosas relacionadas con nuestro padre y no ha sido posible. Hemos prestado la atención debida a las cosas del Señor, a algunos reclamos que les hemos estado haciendo, pero bueno, alguno de ustedes sabrá en su corazón que responderé con muchísimo gusto a sus preguntas. Al mismo tiempo, hermanos, quiero agradecer a todos los que tan gentilmente, semana a semana, nos han hecho llegar interesantísimas publicaciones y valiosas reflexiones a través de los distintos medios, los cuales con gusto publicamos algunos de ellos en nuestras transmisiones, ya que honestamente, hermanos, es muchísima la información que ustedes nos comparten, pero que sin duda es de gran referencia para el resto de quienes nos siguen en Facebook con el nombre de Yosef Ben Aharón y en Twitter como arroba JJ Valderrábano, e igualmente en YouTube como JJ Valderrábano y también como Yosef Ben Aharón. Y quiero agradecer, hermanos, en esta ocasión a don Saúl Eguren de Zacatecas, aquí en México, quien tan gentilmente nos hizo llegar la siguiente noticia, publicada el pasado viernes en el portal de RT Noticias, y que tiene que ver con que, no se vayan a empezar a reír, hermanos, porque de verdad lo que vamos a presentar rebasa la burla. Creo que este señor, el Papa Pobre, los esfuerzos que este pretende hacer para engañar a las muchedumbres ha rebasado, hermanos, todo sentido común. Bueno, creo que ustedes se van a sentir ofendidos por lo que estamos por presentar. El sedicente Papa Pobre Francisco ya es considerado como el primer papa que se confiesa en público a causa de que, al haber terminado de leer un sermón el pasado viernes en la Basílica de San Pedro, él, al igual que otros 60 sacerdotes, debía escuchar las confesiones de los fieles. Al dirigirse al confesionario, obviamente al que está vacío, que le fue designado exclusivamente para él, el cual le señaló su director de ceremonias, este ridículo papa pobre, haciendo caso omiso
a la ordenanza de su director de ceremonias, repito, se dirigió al confesionario que se encontraba en frente del que le fue señalado. Y este ridículo se arrodilló ante el sacerdote que se encontraba en el interior para confesarse. Pero hermanos, yo sé que todos ustedes están pensando, ¿cómo es posible que el máximo representante de la iglesia, aquel que todos los días platica con Dios, según él, tenga que confesarse? Y aunque la reflexión que estamos haciendo, hermanos, es valiosa, aún lo es más lo que a continuación veremos. Pero, por favor, les ruego, queridísimos, presten mucha atención. Corre video. ¿Cómo se explican ustedes hermanos, primeramente, que le tengan que ordenar a dónde debe confesarse? Número uno. Número dos, observen por favor la imagen. Como un ridículo sacerdote le está dando la bendición a su máximo. ¿Me permiten, por favor? Muy bien, muy bien. Continuamos con esta imagen. Perdón, hermanos, por estarla repasando. Regrésate, por favor, hijo. Una más, regrésate por favor. Quiero que presten mucha atención, hermanos. Observen ustedes, le señalan a dónde debe ir y este hace su regalada gana, demostrando que él no recibe órdenes. Pero por favor, atención, atención, atención. Foco rojo, foco rojo. Le está dando la bendición y el otro, el de blanco, se está persignando. ¿Cómo es posible? Pero eso no es todo, hermanos. Regrésate, por favor. Regresa la imagen, por favor. A la anterior. Les pido, por favor, hermanos. A la anterior, por favor. Observen cuando se arrodilla. Ahí va. Por favor, aquí, su santidad. Estás loco, estúpido. Y voy donde se me pega la gana. Observen los zapatos. Observen, 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 observen. Toda su indumentaria debajo de lo blanco es negro. Ahí está. Ahí está, hermanos. Ahí está. Es la oveja. Es la oveja disfrazada de tal. Observen por favor, hermanos, que toda su indumentaria, pantalón, calzado, es de color negro. ¿Por qué negro? ¿Por qué, hermanos, tendría que ser negro? ¿No se supone que él es el camino a la luz? Grandísimo ridículo, panzón este ridículo. ¿Cómo es posible que el tipo este se pare en el púlpito diciendo, ayunemos?
hermanos, ayunemos. Pero si este tipo pesa más de 100 kilos, ¿ustedes creen, hermanos, que este tipo sepa lo que es el ayuno? Queridísimo hermano, don Saúl Eguren, a nombre de todos los queridísimos hermanos, los cuales sumamos miles, quiero que reciba usted, por favor, don Saúl, nuestra gratitud. Porque fíjese usted que habemos algunos que para las noticias no hemos prestado la debida atención, porque hemos dedicado nuestro tiempo quizá a preparar el programa, atender a algunas cosas que nos exigen de nuestra presencia. Pero amadísimo don Saúl, a nombre de todos los hermanos de la última advertencia, reciba por favor don Saúl nuestra gratitud. Porque sabe usted, quizá algún día algunos de nuestros familiares puedan ver estas imágenes. Quizá don Saúl, algunas de nuestras esposas, se anime a ver este programa. Pero quizá don Saúl, ellos sigan siendo parte de este grandísimo circo. Y por gente como todos ustedes, los hermanos de la última advertencia, en esta ocasión, don Saúl, por gente como usted, todos los amadísimos hermanos, están, le juro que no se están riendo por las imágenes que usted tan gentilmente nos aportó. La mayoría nos estamos llenando una vez más de vergüenza ante nuestro Señor, don Saúl, por haber vivido los pocos o muchos años de nuestra vida como estúpidos de una bola de ladrones. Alguno de ustedes, hermanos, va a decir: oye, momento, ¿es que esto no es la piedra de tropiezo? Sí, claro. Pero una vez que nuestro Señor, el bendito, ha determinado que razonemos acerca de esta piedra de tropiezo, queridísimos hermanos, no nos queda más que agradecerle a Dios y a su siervo más antiguo, el bendito Shatán, por esta oportunidad tan valiosa. Ustedes van a decir: ¿y al maestro no le agradecemos? Permítanme. Pero es que fue el maestro el que, a través de su doctrina, que quiere decir de la disciplina que vino a enseñarnos, todo está visto. El maestro nos dijo: presten atención, estén atentos, observen, dense cuenta, no vayan. Y creo que para todos ustedes, amadísimos hermanos, don Saúl, nos quedará esa amargura de haber ofendido a Dios, pero también nos quedará la dulzura de haber recibido de Él
semejante distinción? Y hoy ser parte, hermanos, de esta tan pequeñísima comunidad que forman ustedes, porque yo, hermanos, solo hago lo que la ley ordena, pero que yo crea que tengo un lugar, por lo menos para que mi padre, nuestro padre, me vea, no, ese lo tienen ustedes. ¿Y saben por qué? Porque mi padre me ha dado la fortuna de disponer de todos los medios para viajar por el mundo y traerles a ustedes la cantidad de evidencias que hemos venido presentándoles durante estos 94 programas. Pero habrá algunos hermanos que por el mismo tren de vida tan difícil que han llevado, no hayan tenido la oportunidad que el bendito a esta casa, que es la casa de todos ustedes, nos brindó y nos sigue brindando. Por eso es que, queridísimos hermanos, lo que yo he venido haciendo es mi obligación. ¿Y saben por qué? Porque si alguno de ustedes que goza de recursos piensa que se lo ha ganado a pulso, si de verdad son ustedes honestos, ¿quién les dio la sabiduría para ser lo profesionistas que son ustedes el día de hoy? ¿Quién les dio la capacidad para ser lo profesionales, que no es lo mismo, que son ustedes al día de hoy? Yo hace mucho tiempo pensaba igual, y pensé que todo lo que yo recibía era porque yo me lo había ganado. Pero cuando vimos en esta la casa de ustedes que es demasiado, entonces, alarmados, razonamos entre todos y dijimos: no, honestamente, para lo que yo hago, esto es demasiado lo que Dios nos da, porque el techo que nos brinda, la abundancia de nuestra mesa, la salud de la que gozan los nuestros, etcétera, etcétera. Razonando, hermanos, al igual que ustedes, dijimos: no, esto es demasiado. Y fíjense ustedes que lo primero que nos vino a la mente fue exactamente lo que ha llegado a la mente de ustedes. ¿Es que acaso nuestro Señor está confiando en la capacidad que depositó en nosotros y Él espera que todos esos viajes y esa degustación por el mundo de verdad fue para satisfacción nuestra? Así es que, amadísimos, a mí no me toca un lugar con ustedes, porque lo que yo debía haber hecho hace mucho tiempo me lo gasté. No he sido un hombre borracho, ni mucho menos. No he dilapidado lo que Dios nos ha dado, pero ha sido tanto lo que el bendito nos ha dado esta la casa de ustedes, que solo hemos pensado en servirle a Él y en servirles a ustedes, pero debimos haberlo hecho hace bastante tiempo, hermanos. Yo tengo la fortuna de
contar con la amistad de mi entrañable hermano y amigo Jaime Maussan desde hace poco más de 30 años. Y no tiene más que 2 años casi que tomé el micrófono de mi amigo para informarles a ustedes que hemos vivido en el error. Debí haberlo hecho, hermanos, hace mucho tiempo. Si he contado con la capacidad, debí haber abierto un propio canal y no lo hice, hermanos, por lo que Dios sabe que no tengo perdón. Pero ¿se acuerdan? Yo solo le pido a nuestro Padre que se apiade de nuestros hijos. ¿Y se acuerdan, hermanos? Yo solo me prendo fuego. No es necesario. El bendito se ha ocupado tanto de los míos y de mí, que sería injusto, sería yo un abusivo en esperar que mi Padre me prenda fuego junto con todos los que hemos faltado ante Él y vamos a morir. Así es que, hermanos, yo les pido perdón a mi Padre, porque lo que he hecho, Padre, lo sabes, debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Le pido perdón, le ofrezco mil disculpas a nuestro amado Maestro, porque debimos haber informado a la gente, Maestro, que eres un ser venido del cielo, que no naciste de una mujer. Esto lo debía haber hecho, Maestro, hace mucho tiempo. Y ofrezco mis disculpas al siervo más antiguo y amado por nuestro Padre, Satán, porque la verdad acerca de él, hermanos, debí haberla divulgado hace mucho tiempo y no lo hice. Amadísimos hermanos, he pecado contra Dios y contra todos sus santos, porque cuando mi entrañable hermano y amigo decía, ya vienen, yo debí haberles dicho, sí, pero son ellos. Eso era todo. Eso era todo. Y mi querido hermano no se hubiera ofendido si yo les hubiera dicho, vean por favor el canal de mi entrañable hermano, Jaime Maussan. Así es que, hermanos, si alguno de ustedes se pregunta, oye, ¿por qué nos dices esto? Porque en varias ocasiones yo les he comentado, no, hermanos, a mí no me toca. A ustedes sí. A ustedes sí. ¿Y saben por qué? Porque lo que yo, perro, yo no hice a tiempo, ustedes así hicieron un cambio en su vida. Corrieron avergonzados ante el Señor y de rodillas suplicaron su perdón. Nuestro Padre hubiera recibido mil disculpas, miles, desde hace mucho tiempo, si yo, hermanos, me hubiera apresurado a informarles lo que ahora ya saben. Y si alguno se pregunta, oye, ¿qué te dio valor para decirnos todo esto? El circo montado por el siervo más antiguo de nuestro Padre, Satán.
La piedra de tropiezo diseñada por él, que es perfecta. 666. 6 por 3, 18. 8 y 1, 9. Es perfecto. Es creación de lo perfecto. Por eso les ofrezco mil disculpas, hermanos. Y no voy a justificarme diciendo, pero nunca es tarde, porque si de ahí hay un cínico. Por eso, hermanos, es que yo me he comprometido con ustedes a visitarlos. Y quizá mi Padre tenga piedad de los míos. Y lo que yo en algún día me gasté, si mi Padre me dijera, quiero el 10% de todo lo que yo te he bendecido, Padre, por favor toma el 100%, porque todo lo que me das es tuyo, todo lo que me has dado a ti te pertenece. Y ¿saben qué, hermanos? A la llegada de nuestro Señor, todo lo que Él nos ha dado regresará a su dueño. Aquel que siga mintiéndose diciendo, esta es mi casa propia, así lo dice el Señor, la tierra no se vende, porque la tierra es mía y ustedes solo están en ella de paso. Amadísimo don Saúl Eguren, gracias, muchísimas gracias. Una vez que acabamos de ver este video, cuando el sacerdote le está dando la bendición al Papa, debemos reflexionar de igual manera preguntándonos, ¿cómo es posible que aquel que perdonó al confesado, este le bese la mano y se incline ante él? ¿Se dan cuenta, amadísimos? Ahora ya saben por qué aquel refrán que dice, romano por cierto, al pueblo para que lo tengas contento, solo dale pan y circo. Y este circo sigue dando frutos. Asimismo, quiero agradecer a nombre de todos los queridísimos hermanos a don John Edwin Sánchez Duque de Colombia, quien nos comparte esta valiosísima reflexión del filósofo Platón, y que a la letra dice: podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad. Repito, podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad. Pero lo que es una verdadera tragedia en la vida es ver cómo los adultos tienen miedo a la luz. Y esto, amadísimos hermanos, sigue sucediendo en muchos alrededor del mundo. Todos los que temen a la luz, pero quiere decir todos los que tienen temor al conocimiento, y que les es más fácil decir, a mí me dejas como estoy, mis padres así me enseñaron y así voy a seguir siendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos amadísimos, hemos llegado a tener miedo por saber la verdad? ¿Cuántos de nuestros familiares tienen miedo de saber la verdad? Y esto
es porque nos hemos olvidado lo que el Maestro en su doctrina nos enseñó y que así ha quedado escrito en Lucas capítulo 8, versículos 16 al 17, y que a la letra dice: nadie, absolutamente nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama. Aquel que enciende la luz es para ponerla en un candelero, para que los que entran vean la luz. Repito, hermanos, nadie, absolutamente nadie que enciende una luz, nadie que ande informando la verdad, es para cubrirla con una vasija, ni para ponerla debajo de la cama. La luz la enciende, la difunde a todo el mundo, porque la luz se pone en un candelero para que todo aquel que entre vea con la luz y no tema. Porque no hay nada oculto, dice el Maestro, que no haya sido ya manifestado, pero tampoco existe nada escondido que no deba ser conocido por todos y que no haya sido dado a la luz. Igualmente, hermanos, quiero agradecer a don Ulises Aguirre, ingeniero, vaya hasta usted nuestra gratitud, de Irapuato, Guanajuato, México, quien nos hace llegar la siguiente pregunta. Fíjate que pronto nacerá mi primogénito, y por mandato de mi padre haré su circuncisión al octavo día de su nacimiento, porque ahora que conozco la verdad no quiero ofender a mi Dios, mucho menos con toda esa sarta de cultos como es el caso del bautismo. Pues fíjate que mi familia me amenaza diciéndome que eso es obligatorio y que cómo va a estar sin bautismo el bebé. Yo quisiera, Joseph, que me orientaras en qué es lo que debo hacer y cómo contestarles a ellos, pues son unos necios. ¿Y cómo hacer para que después mi hijo no tenga problemas por ese papel que les hacen obligatorios al bautizar? Queridísimo y muy amado ingeniero, la circuncisión, como usted lo ha dicho, es al octavo día de nacido. Pero, ingeniero, ¿por qué me pregunta usted? ¿O por qué motivo me está usted preguntando qué es lo que debe responderles a sus familiares? Si usted me está dando la respuesta, amadísimo ingeniero, simplemente dígales: necios, necios, yo haré lo que mi padre me dijo y lo que tu padre y tu madre me ocultaron. Necios. Y queridísimo ingeniero don Ulises, no se mienta, ingeniero, mis hijos no tienen bautizo, ni han llevado a cabo ninguna ceremonia. Eso sí, nos han corrido de las universidades y no nos han dejado entrar.
diciéndose ser totalmente no partícipe de ninguna religión, de ningún culto, no han dejado entrar a mis hijos porque somos judíos. Y es que recuerde usted, don Ulises, que lamentablemente las mejores escuelas y universidades, las mejores, bueno, no las mejores, hermanos, las más caras son jesuitas. Y no lo van a dejar entrar a usted. Ellos sí le van a pedir a usted la fe de bautismo. Así es que no se preocupe. Todavía hay escuelas sencillas y también de paga, ingeniero, en donde no le van a pedir a usted ese requisito. Y ahora que el gobierno hace tanto alarde de que su enseñanza es laica, bueno, ¿por qué no acudir a una escuela también de gobierno para que también sus muchachos, sus nenes, se ambienten con su prójimo común y no llegar a universidades de jesuitas en donde los mismos jesuitas van a humillarlos? Así es que respecto a lo que usted va a contestar a la familia, creo que usted tiene ya preparada la respuesta. Necios. Muchas gracias también hasta Monterrey, Nuevo León, aquí en México, a nuestro queridísimo hermano don Ricardo Oliva, por las interesantísimas fotos que nos comparte. Por tanto, amadísimo don Ricardo Oliva, vaya la gratitud de todos los que conformamos esta maravillosa familia, la cual el bendito ha tomado en consideración, abriendo nuestros ojos a la verdad. En primer lugar, hermanos, esta primera imagen corresponde a un asqueroso letrero ridículo que hace publicidad en una calle de Polanco. Hermanos, estamos hablando de que aquí en México, para los otros países del mundo, el fraccionamiento Polanco es uno de los más pudientes, económicamente hablando, de México Distrito Federal, creo que la ciudad más grande del planeta Tierra. Y fíjense ustedes, este sacerdote, le ofrezco una disculpa a nuestro entrañable hermano, el ingeniero Matute, pero este perro vidente, sacerdote, dice: resuelve tus problemas, negocio, amor, familia, depresión, problemas espirituales, brujería, etcétera. Hermanos, pero por favor presten atención. Se lee lo siguiente: éxito en 21 días. Pague después del éxito. A continuación, los números telefónicos. Y este perro sacerdote arrastrado, ladrón, vidente, es de Polanco, en la ciudad más grande del planeta Tierra. También nuestro queridísimo hermano don Ricardo Oliva nos comparte esta segunda imagen de un muñeco que representa al ídolo San Judas Tadeo, y que a un metro de distancia, a su lado izquierdo,
en una hoja totalmente arrugada, tiene escrito lo siguiente: agua bendita 10 pesos. Y en listados aparecen: Señor de la Misericordia, Divina Providencia, San Judas, San Miguel Arcángel, San Benito y San Ignacio. Queridísimos hermanos, entonces lo más seguro es que toda esta bola de sedicentes santos, Judas Tadeo, el Señor de la Misericordia, la Divina Providencia, Miguel Arcángel, San Benito, San Ignacio, todos estos, amadísimos hermanos, ya hicieron una sociedad. Es más, creo que no es una sociedad, es una cooperativa. Porque los 10 pesos que ustedes van a pagar por esa agua bendita incluye la bendición de todos estos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pero eso no es todo, amadísimos. La tercera imagen que con gusto les presentamos y que amablemente nuestro hermano don Ricardo Oliva nos hace llegar es aún más irónica. En la pared está pegada una cartulina con el mensaje: favor de no tirar basura porque va a pasar la Virgen. ¡Qué barbaridad! Hermanos, como ustedes se darán cuenta, quiere decir que una vez que pase la señora esta, ya pueden hacer de este todo un cochinero. Y de igual manera, vaya nuestra gratitud a nuestro hermano, ya que la última fotografía, además de don Ricardo Oliva, también muy gentilmente don Martín Lima nos la comparte, la cual en realidad, hermanos, es una vil aberración, pues esto ha dejado de ser una burla y esto es una ofensa directa al sentido común, a nuestra sabiduría. Y aún así hay quienes siguen yendo a los templos a entregar su dinero. Esto es el cinismo en toda su expresión. Esto es una burla en todas sus letras. Esto es aberrante y ofensivo para todos nosotros. Presten atención, hermanos, porque al frente de la escultura del ídolo, en una cartulina blanca, aparece este mensaje: revisa tu dinero, no me des dinero falso. Pero ¿qué creen? Atentamente, firma Dios. Y claramente se pueden ver dos billetes cuya denominación es de 200, fíjense nada más, de 200 pesos, hermanos. O sea que este desgraciado ya le habían soltado, si no se da cuenta, 400 pesos. Esta imagen aparentemente nos hace creer que son falsos y que han sido puestos en la alcancía de la parroquia. Queridísimos hermanos, ¿no se les hace una falta de respeto y una burla a los fieles que les refrieguen en sus narices todo lo que les están robando? Y todavía con ese cinismo poner que es Dios el que dice que por favor chequen sus billetes, que no le den billetes falsos. Entonces ese no es Dios, ese es el ladrón de esa parroquia. Que no le den ese dinero falso a Dios, ni a su Hijo, ni a su Espíritu Santo. ¿No les parece una ofensa que todavía en nuestra cara y públicamente nos digan
que no seamos estúpidos, que nos fijemos bien en qué billete les estamos dando. No quién nos los pagó, sino qué billete les estamos dando. Por favor, hermanos, aquellos que aún se dejan influenciar por los familiares o por su sexto sentido, según ellos, ya, hermanos, ya dejen de ser la burla de estos ladrones. Busquen, hermanos, a nuestro Padre, pero por ustedes mismos. Y no olviden que Dios a ustedes no les pide ni un solo centavo, ni nada semejante. ¿O qué? ¿Cuánto le han pagado a nuestro Señor por el sol? ¿Cuánto le han pagado a nuestro Padre por el alimento que reciben todos los días? ¿Cuánto le pagan a nuestro Padre por el agua que toman todos los días? Recuerden, hermanos, que todo lo que de Dios procede es gratis. Esto que acabamos de ver, esto no es Dios. Estos son los ladrones de los que nos había hablado el maestro. ¿Se acuerdan? Todos los que, después de que yo me vaya, dice el maestro, después de que yo me vaya, todos los que vengan hablándoles en mi nombre son lobos ladrones, por tanto, no les crean. Y no olviden, hermanos, que el bendito nunca les ha pedido dinero ni nada semejante. El Señor dijo que el diezmo lo compartan ustedes con los suyos. Y esto no lo digo yo, hermanos. Por favor, Deuteronomio capítulo 12, versículos del 5 al 6, a la letra dice: en el lugar, fíjense bien, hermanos, en el lugar que el Señor escoja para poner allí su santo nombre, allí llevarás tus ofrendas y tus diezmos. El Señor no habla de ofrendas de lo que ustedes quieran dar de dinero de más. Recuerden, hermanos, que el que llevaba su se dedica al ganado, lleva ganado; el que se dedica a la tierra, lleva el fruto de la tierra, etcétera. Dice: allí llevarás tus ofrendas y tus diezmos, y no los comerás, perdón, y los comerás delante del Señor, y estarán alegres tú y tu familia. Asimismo, hermanos, en Deuteronomio capítulo 12, versículo del 17 al 18, nos dice: nadie comerá en sus propiedades el diezmo, ni del grano, ni del vino, ni del aceite, ni de las vacas, ni de las ovejas, ni nada de lo que le prometiste a tu Señor. Comerás con los tuyos el diezmo, y lo comerán delante de tu Señor, en el lugar que el Señor te haya escogido, tú y tu hijo, y tu empleado, y tu criada, y el extranjero que está contigo. Lo comerán todos ustedes, y han de estar alegres delante del Señor en todos sus trabajos. Así es que, grandísimos ladrones, perros arrastrados, se les está acabando la fiestecita. El bendito dice que el diezmo se le dará a sus hijos, a sus hijas, y si les sobra, dénselo a sus empleados. Pero en el lugar que ustedes les vayan a entregar el 10%, allí lo comerán delante del Señor y estarán alegres. Como que ahora sí, ¿verdad, hermanos? Como que venimos bien apasionados. Por tanto, continuemos conociendo algunos más de los preceptos y ordenanzas
que nos vienen en el Nuevo Testamento y que también son parte de la ley del bendito y de los mandamientos de Dios, y que así han estado escritos en segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16. No se junten con los infieles. Repito, no se junten con los infieles. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene el Cristo con Satán? ¿O qué relación tiene el fiel con el incrédulo? Y digan entonces, ¿qué relación existe entre el templo de Dios y los ídolos? No sean torpes, porque todos ustedes son el templo del Dios vivo. Pues si nosotros tenemos vida, el Dios que nos dio vida está vivo. Por tanto, ¿qué relación tiene lo que está vivo con lo que no tiene vida? ¿Qué relación tiene? Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Son notorias las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la suciedad, el homosexualismo, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, pleitos, celos, iras, peleas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes como estas. Pues los que hacen tales cosas no heredarán el reino del Altísimo. Efesios capítulo 4, versículo 28. Y si me permiten, hermanos, un comentario. ¿Cómo es posible, cristianos, hermanos cristianos, cómo es posible que ustedes, que son parte de los sucios, de los adúlteros, de los idólatras, de hechiceros, son pleiteros, son celosos, buscan peleas, son herejes, envidiosos, cómo son tan cínicos que les andan ofreciendo a la gente bendiciones y salvación, si ninguno de ustedes tendrán parte en el reino de nuestro Padre? Ustedes se han metido la mentira de que solo Jesús salva. Y Jesús dice: voy ante mi Padre, que es su Padre, voy apenas ante mi Dios, que es el Dios de todos ustedes. Dejen ya en paz, cristianos, a todo el pueblo del Señor. Que se pierdan por su propia cuenta. Pero con qué descaro ustedes van y en contra de lo que dice el maestro, perros, ustedes le dicen a la gente: ven, vamos, allá te toca el Espíritu Santo. Cínicos, ladrones. ¿Acaso no se acuerdan que el maestro dice: en verdad les digo, no todo el que me dice Señor, Señor, tendrá parte en el reino? Porque
Todo el que me diga Señor, Señor, yo le diré: aléjense de mí, malditos de mi Padre, fabricantes de mentiras. Todas las religiones se han fundado en 14 epístolas de Pablo, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo, señores? ¿Eh? ¿Por qué motivo, Gálatas, que es una de esas 14? ¿Por qué motivo ustedes hacen caso omiso de lo que su propio Pablo, su ídolo de ustedes, su Dios de ustedes, les dice? ¿Qué pasó? Efesios capítulo 4, versículo 28. Esto va para ustedes también, cristianos, hermanos amadísimos. El que robaba, que no robe más. Antes póngase a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que sufra de necesidad. Y ustedes, pastores, ¿cuándo le dan al necesitado? Ladrones. Efesios capítulo 5, versículo del 5 al 6. Grábate muy bien esto. Dice: que ningún fornicario, ningún sucio, ningún avaro que se arrodilla, adora y sirve a los ídolos, ninguno tiene lugar en el reino del Señor ni de Jesús el Cristo. Hay para ustedes que dicen: no, nosotros no somos idólatras. Mientras ustedes tengan aquí a Jesús el Cristo como a su Dios o como a su único Salvador, ustedes son idólatras. Que nadie los engañe con palabras vacías, porque por estas cosas viene la furia del Señor, porque todos ustedes son hijos desobedientes. Amadísimos hermanos, hoy vamos a conocer una cultura maravillosa y aquella innegable relación que ha existido con los señores del cielo. Vamos a hablar acerca de los comechingones. Yo ofrezco una disculpa, por favor, porque el término suena grotesco aquí en lo que es, por lo menos, la República Mexicana. El término es una palabra altisonante, pero el término comechingón es la manera vulgar en cómo fueron identificados dos importantes etnias que poblaron parte de la República de Argentina, como lo son los Genia y los Camiare. El vocablo comechingón es considerado hoy en día como una deformación del modo en cómo eran identificados quienes formaban parte del grupo de los sanavirones, a quienes se les llamaba camachingan, y que en el idioma sanavirón significa habitante de las cuevas. Es muy importante
hermanos, dejar en claro que las etnias Genia y Kamiare, ambas conformaban el grupo de los Sanavirón. El significado de habitante de cuevas es precisamente porque, fíjense ustedes, que esta civilización tenía un tipo de vivienda, pero subterránea. Una hipótesis que existe respecto al origen del nombre Comechingón es que, según el conquistador español Jerónimo de Vivar, en 1558, dicho nombre les fue dado directamente por los españoles al escuchar el grito de guerra de los Genia, que era Com Chingón, aunque esto no está oficialmente confirmado, por lo que no sería sano tomarlo como una fuente de origen del nombre de esta civilización llamada los Comechingones. La cultura de estos se caracteriza de manera semejante a otras del continente americano, e incluso, hermanos, de otros más, porque su modo de vida e incluso sus actos ceremoniales los vinculaban directamente a los astros. Se cree que adoraban a algunos de los principales astros de nuestro sistema solar, como el caso de el Sol y la Luna. Algo que, como ya hemos visto con anterioridad, culturas como los egipcios, los quechuas, los tiahuanacu, etcétera, veneraban a dichos astros, aunque hemos dejado muy en claro que la representación de estos es porque los visitantes vienen del cielo, y la luminosidad de sus carros y figura les permite asemejarlos de tal manera. Además, al sol se le considera el creador de todo lo conocido, y tanto el sol y la luna son los generadores de luz, alimento y protección. Una característica importante de la civilización de los Comechingones es que, cuando combatían en una guerra, procuraban hacerlo de noche, pues según algunos relatos describen que la luna estaba con ellos. Se cree que sus viviendas eran subterráneas, al interior de los montes, en cuevas, etcétera, debido a que las bajas temperaturas podían ser soportadas en el interior de la tierra. Sin embargo, hermanos, esto es carente de sustento, pues tiene más lógica si consideramos que en algunos relatos de los Comechingones, de los cuales ya han sido dados a conocer por algunos de los pocos descendientes que aún perduran, además de serios investigadores, ellos describen que seres semejantes a los humanos, pero muy blancos, barbados, muy delgados y altos, habitaban en el interior de las montañas, mismos que se asegura que al día de hoy aún habitan en el cerro del interior, en el interior del cerro Uritorco, ubicado en la Sierra de Córdoba, Argentina. En la parte trasera del monte, en la conocida región de los Terrones, a estos personajes, cuya procedencia celestial se desconoce, también se les llama Comechingones. Es importante que ustedes sepan que el lugar más investigado de esta zona, de donde se sabe plenamente que tiene una relación directa con esta civilización, tanto la terrenal como la celestial, es el Cerro Comechingones.
Uritorco, del que se asegura que dicha montaña rocosa en su interior es hueca. Pero lo más interesante y valioso es el dicho que asegura que es considerada como una base espacial, tanto de aquellos seres, los comechingones, que habitan en el interior de la tierra, como de aquellos que proceden de los cielos y que visitan el planeta. Y solo en vía de ilustración, queridísimos hermanos, permítanme comentarles que en el año de 1934, en las cercanías del cerro Uritorco, fue encontrada una piedra con cierta forma en particular, a la que se le llamó el bastón de mando, también llamado bastón de la sabiduría, o igualmente conocido como la piedra que habla, y se conoce por los relatos contados que fue ordenado su diseño y su elaboración hace aproximadamente 8,000 años. Sin embargo, este denominado bastón mide 1.10 metros de altura, es de color negro, y algunas hipótesis al respecto es que en él se encuentra registrada la sabiduría de la humanidad. Otra más asegura que este artefacto es tecnológico, y aquel que lo poseyó, a través de este, le eran dadas enseñanzas por aquel a quien llamaban el maestro, a quien el pueblo no conoció, ni siquiera el portador de dicho bastón, lo cual suena mucho más congruente si tomamos en consideración que el origen celestial o extraterrestre de quienes habitan el interior de la tierra, es obvio que si ellos no salen al exterior para hablar con el hombre, el bastón sería entonces el modo de comunicación entre los intraterrenos y los terrenales. Cabe aclarar, hermanos, que aquel que denomina o denominara el bastón se le consideraba el conocedor de la lengua cósmica. Y bueno, recuerden también, hermanos, que a estos seres que viven en esta base espacial se le llaman también los ERCs, que quiere decir entidades remanentes, o sea, los pocos que quedan, cósmico-siderales. Y si ustedes me lo permiten, por favor, vaya un entrañable, afectuoso, distinguido, caluroso abrazo, en primerísimo lugar, al señor don Juan Koch, de Buenos Aires, Argentina, a nuestro entrañable y queridísimo amigo y hermano Mario Gorosterrazú, a toda la familia del CIO, Centro de Informes OVNI, y a su presidenta y directora, Luz Mari López. Precisamente son ellos los que en Argentina, en las faldas del cerro Uritorco, desde allá, todas las noches nos transmiten su programa. Se llama Alternativa Extraterrestre. Por lo que yo les recomiendo muchísimo, hermanos, los que tengan oportunidad, ¿cómo sintonizan, hijo? www.cio.uritorco.org. Repito, www.cio.uritorco.org. O en Ustream pueden situarlo como Alternativa ET, que es extraterrestre. Alternativa ET en Ustream. Luz Mari López tiene un programa valiosísimo. Ella es
y seguirá siendo la mujer de mi entrañable y muy queridísimo don Jorge Alberto Suárez, a quien le ruego al bendito que el día de su llegada no se olvide de él. Yo sé que cometieron un error al quemar sus restos. Lo lamento, pero como decía el maestro, aún de estas piedras mi padre puede darle más hijos a Abraham. Entonces, esperemos que el bendito, por esa lucha de don Jorge Suárez y hoy de Luz Mari López, el Altísimo se acuerde de él el día de su llegada. Que Dios bendiga, hermanos, a don Juan Koch, un hombre pudiente, desinteresado por el dinero, que muy amablemente hace llegar fondos para que año con año, en los meses de noviembre, en el mes noviembre-diciembre entrado, se siga promoviendo el, ¿cómo se llama, hijo? Congreso Internacional OVNI. Es muy valioso, es una población pequeña en Capilla del Monte, a los pies del Cerro Uritorco. Yo les invito, ojalá algunos hermanos, no sé, una atenta invitación a todos los hermanos de Última Advertencia que tengan oportunidad. Fíjense ustedes que pueden ya anticipar su salida para Argentina, allá a Capilla del Monte, y Luz Mari López, qué bárbara, por unos cuantos pesos argentinos les da entrada a los al congreso. Son creo que 3 días de congreso, personalidades valiosísimas en el mundo. Tuve la oportunidad de estar allá con mi hermano y amigo Jaime Maussan, ha ido gente de talla impresionante, no quisiera omitir alguno, entonces mejor les digo, de primera talla, a nivel mundial. Entonces, don Juan Koch patrocina esos viajes. Don Juan, que nuestro Padre el Bendito se acuerde de usted y de los suyos el día de su llegada, y usted se fascine al estar a sus pies adorándolo. Muchas gracias, don Juan. Mi querido y entrañable don Mario Gorrosterrazú, por toda esa labor que usted hace tan maravillosa, no se crea, nuestro padre le tiene un lugar también cerca, muy cerca de él. Y todos los que tienen la fortuna de escuchar sus programas tan valiosos. Y bueno, antes de terminar, hermano, así me alargué un poquito este programa, quiero enviar un caluroso abrazo y un afectuoso saludo a nuestra queridísima hermana, la profesora Wendy Santana, de Mérida de Yucatán, en México, quien al mismo tiempo me pide, envíe yo una felicitación tanto para su esposo, don Arún Cárdeña, y a su hijo, Kevin, quien es este próximo 2 de abril, será el cumpleaños de ambos. Muy bien, pues no nada más eso, querida profesora, sino que un abrazo a todos los hermanos de la Última Advertencia. Un entrañable abrazo.
porque el bendito nuestro Padre, pasado mañana, nos permitirá celebrar nuestro año nuevo. No se olviden, Aviv será para todos ustedes, dice el Altísimo, el primero de los meses de cada año. Así es que, claro que sí, profesora, un abrazo para todos los de Última Advertencia y en especial un entrañable saludo para don Arun y don Kevin, que cumplen años este 2 de abril. Qué coincidencia, ¿verdad? Profesora, un abrazo para papá e hijo, y al mismo tiempo les ruego reciban mis mejores deseos, familia Cardeña Santana, porque Dios los siga bendiciendo como a todos los hermanos de Última Advertencia. Queridísimos hermanos, pasado mañana es año nuevo para todos nosotros. Por tanto, si ustedes me permiten, entre los hermanos que amablemente nos están sintonizando, nuestro hermano Ricardo Zuniaga: tengo claro, Joseph, que abril es el primer mes del año, muy claro, pero ¿a qué año me debo referir? Digo esto tomando en cuenta el calendario gregoriano, el cual nos dice que estamos en 2014, así que debo tomar abril como el primer mes del 2014 o 2015. Queridísimo don Ricardo, mire usted, el Altísimo sabe y de sobra que el Imperio Romano manipuló el calendario hebreo, porque usted recuerda, el calendario es, creo que, una de las pocas herencias que tenemos de los judíos. Bueno, pues fíjese usted que este calendario, después de ser manipulado, él sabe y de sobra que para nosotros es abril, que para nosotros el sábado es sábado. Por eso recordemos, hermanos, que el Altísimo nos dio la orden de que si guardábamos sus leyes, no íbamos a cambiar un día santo por un día impropio, y un día impropio por uno santo. Así es que todo esto el Señor lo sabe, pero también sabe que Él, queridísimo don Ricardo, los ha llamado a ustedes, a todos los que conforman esta gran familia. Por tanto, Él sabe y de sobra, don Richard, que usted celebrará el 2014. Así es. Don Gustavo Serrano Núñez Moreno nos pide, don Gustavo, que informemos a don Ulises Aguirre y a la familia de Última Advertencia que no permita que le inyecten ninguna vacuna, pues son estas las que dañan verdaderamente la salud. Las vacunas fueron diseñadas por los poderosos que quieren la muerte de la humanidad. Don Gustavo, muchísimas gracias, don Gustavo Serrano. En alguna otra ocasión ya habíamos dado esta sugerencia, nuestros hijos, de no ser aquella vacuna de poliomielitis, etcétera, todas las nuevas, todas las novedades de vacunas, sí ya vienen diseñadas para recortar la vida de la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, primero era la humanidad de 120 años, después nuestro Señor recortó a 70, pero hoy fíjense ustedes que el que llega a 45, 50 años, de veras que ya la libró. Así es que muchísimas gracias, don Gustavo Serrano. Hermanos, presten atención a la sugerencia de don Gustavo. En efecto, tal dominio tienen los señores del cielo, que los que viven con nosotros ahí abajito, obviamente la humanidad ha llegado el momento de empezarla a reducir, etcétera, para que los tiempos se cumplan de manera perfecta. Así es que de todos modos, queridísimos hermanos, si alguno de ustedes va a decir: oye, yo ya me puse las vacunas, ya le puse a mis hijos, no se preocupe,
para el poder del Altísimo. ¿Usted cree que pueda una vacuna, después de que el bendito ha depositado sus ojos santísimos en ustedes y en sus niños? No se preocupen, hermanos, porque entonces, ¿dónde estaría nuestra fe? Bien, Ronald Aponte, ¿es importante utilizar una kipá y cómo se debe utilizar? Bueno, mire usted, hay algunos judíos que utilizan el sombrero, hay algunos otros que por vergüenza no usan nada. La kipá representa el respeto que nosotros tenemos a que arriba de cada uno de los que conformamos nuestra familia hay una autoridad. Entonces, si nuestras esposas se pusieran su shal o su mantilla, eso significa que ella tiene una autoridad. Si el esposo no usa nada en la cabeza, quiere decir que entonces la autoridad de esa esposa es su esposo. Pero si la esposa tiene cubierta la cabeza, los hijos cubierta la cabeza, el esposo cubierta su cabeza, entonces la autoridad de esta familia está allá arriba. Es nuestro Señor. Ahora ya entienden, hermanos, por qué los abuelos, bueno, todavía en el caso de mi papá usaba sombrero, pero los abuelos, recordarán ustedes, ¿cuántos no tienen fotografías de los abuelos? Usaban sombrero porque había el respeto por nuestro Señor. Hoy ese respeto se ha perdido. Así es que una kipá, si usted está circuncidado, si usted hace todo lo posible por guardar la ley de nuestro Padre, si usted va a cumplir próximamente el día 14 a la tarde del 15 con su Pascua, claro, ostente su kipá con orgullo, y cuando le pregunten por qué la usas, simplemente respóndales: porque mi Padre está ausente y es para mí mi máxima autoridad. Fabio dos Santos Pinto, desde Ciudad de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Un saludo a todos nuestros queridísimos hermanos de Sao Paulo. Agradezco por afirmar y reafirmar que lo único que importa es la ley. Y la sigo desde el primer programa. Ah, perdón, y lo sigo desde... No lo comprometo, don Fabio. Y lo sigo desde el primer programa. Cuando venga a Brasil, si puede, me gustaría recibirlo en casa. Don Fabio, que Dios le pague con bendiciones este gesto. Con muchísimo gusto pasaré a Brasil solo por estrechar su mano, Señor. Porque como usted habrá visto el principio de este programa, yo estoy en deuda con nuestro Padre, don Fabio, porque pude haber pregonado desde hace muchos años todo esto que yo sé. Pero no lo lamento, porque aunque mi relación con mi entrañable amigo y hermano Jaime Maussan no sé por qué terminó de esta manera, Jaime fue el medio del que Dios, el bendito, nuestro Padre, se valió para que nosotros empezáramos a conocer acerca de esto. Gracias, don Fabio. Solamente pasaré por el gusto de estrechar su mano y, si usted lo gusta, responder todas sus inquietudes. Don Eduardote 1233, muchísimas gracias. No sé por qué siento que Eduardote 333 es 9.
Los que somos solteros y no tenemos hijos ni empleados, ¿le daremos el diezmo al padre? No, no, claro que no. ¿Al padre cuál? Usted dice, padre, padre, yo creo que su papá de usted. ¿O usted se está refiriendo al sacerdote, al monigote ese? Recuerde, don Eduardote, que padre solo hay uno, dice el maestro, y ese está en los cielos. Jamás llames en la tierra a nadie padre, porque padre solo hay uno y ese está en los cielos. No, el diezmo, guárdelo para que usted de toda esta bonanza se la dé a sus hijos. Imagínese cuando tenga usted hijos, que usted les diga, todo esto, hijos, es suyo, porque nuestro padre me ordenó y me ordena que se los guarde para ustedes. Tómenlo, dispongan de él. Sus hijos nunca serán empleados, serán patrones, don Eduardote. Y también nos pregunta, don Eduardote, ¿el maestro hablaba a la gente desde bebé? No. Cuando era bebé, don Eduardote, él, creo que, y por lógica, hubo necesidad de que se ambientara al mundo. Él realmente vive en la tierra 12 años, se va de la tierra 18 y regresa a los 30. Cuando él regresa confesando, todo lo que yo les he dicho es lo que he escuchado de mi padre. Así es que él mismo dice, nadie subió al cielo sino el que fue bajado del cielo, el Hijo del Hombre que regresará resucitado al cielo. Hablaba de él mismo. En el Corán se nos dice al respecto, y hablaba a la gente desde la cuna y de adulto. Bien, desde la cuna, porque es la manera en la que se refiere uno a los pequeños. Estaríamos hablando de un chico de, no se olvide usted, don Eduardote, que Jesús es dejado en la tierra con un poquito más de 2 años de edad. Así es que, pues Jesús hablaba lo más seguro desde los 4, 5, 6 años, quizá no con esta sabiduría, ¿verdad? Pero sí hablaba a la gente, y hay libros que dicen que él, bueno, hacía uso de sus poderes o de su tecnología. Él hacía uso seguido, siendo aún jovencito. Una ocasión, esto lo dice el libro de La Infancia de Jesús, ya sabe usted, está considerado como etiquetado como falso, pero dice el libro de La Infancia que Jesús, jugando con sus amigos, alcanzó a brincar una distancia, una altura bastante considerable, y bueno, él brincó y cayó muy bien, pero que pues los niños se lastimaron, sus amiguitos se lastimaron, y que entonces pues fueron a ver a María y le dijeron, oye, esto no está bien lo que hizo tu hijo, y María le dijo, cúralos, y entonces el maestro a sus amiguitos los curó. Así es que don Eduardote, muchísimas gracias a ustedes, amadísimos hermanos, por la confianza con la que nos preguntan. Que el bendito por toda la eternidad los colme de bendiciones, hermanos. Sabemos que su arribo está próximo, pero él sabe que todos tenemos angustias, tenemos compromisos y necesidades. Él sabe, hermanos, que ustedes solo tienen a él por padre. Pídanle a su padre. No molesten al maestro. No hagan lo que dicen los protestantes, los cristianos. Pídele a Dios, a nombre de Jesucristo, por fin, o Jesús es Dios o no lo es. No lo molesten, pues ya el maestro nos había dicho, hablen con mi padre. Así es que, hermanos, Dios ya sabe
toda la angustia que estamos pasando. Él sabe que su llegada está próxima, pero Él comprende y sabe cuáles son sus angustias y clamores y necesidades. Clamen a Él, hermanos, y Él les proveerá de todo cuanto le pidan. Yo se los juro, el bendito les proveerá de todo cuanto le pidan. Y es que así el maestro nos los dijo, y la ley así lo exige. Yo te juro, dice el Señor, que si guardas mis leyes y mandamientos, te juro que nadarás en la abundancia. Nada te faltará. Y dice el bendito, tus hijos serán patrones, nunca serán empleados. Y permítanme despedirme, hermanos, con las palabras que tan amablemente nuestro hermano Aarón Cárdeña nos compartió en la última ocasión, y que dice: hermano, que tu camino sea recto, inconfundible, y que siempre sea sincero, para que todo el que te vea nunca dude quién es tu padre, y menos dude quién es tu Dios. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.